Hola, mi nombre es Felipe Guerrero, soy director y productor de la película Oscuro Animal. Vengo a presentarles dos escenas de la película. Una escena de la historia de Rocío, en un momento en el que vienen atacadas por un comando de unas milicias, y otra escena de la historia de la Mona cuando emprende su fuga en medio de la selva. Bueno, esta escena para mí es muy importante porque fue una escena donde yo, después de hacerla, me quebré en llanto. Estas personas que están acá son extras que conseguimos en los pueblos alrededor de donde estaba la locación, y era gente que había sido de alguna u otra manera tocada por la violencia de los años 90 y 80. Así que cuando dispusimos la escena de un asesinato y yo los dirigí para que recordaran sus propios muertos, fue un momento muy catártico de estas personas y totalmente conmovedor. Y vemos también a la niña, que es una niña que no es actriz, que fue una revelación increíble para la película, también con ese estado y con ese espíritu de sentimiento como de duelo y de pérdida de sus familiares. Esta otra escena de la Mona huyendo en la selva la escogí porque tuvo complicaciones técnicas debidas a filmar en la selva, es decir, mucho calor, mucha complicación para fijar el cuadro. También necesitábamos que la protagonista estuviera completamente exhausta, cansada. Es un personaje que va perdiendo sangre en la medida que va huyendo. Y entonces había que dejar claro ese sentimiento, ese estado físico que tenía. Así que previo a que filmáramos, hacíamos un precalentamiento como para que entrara en la sintonía de una mujer que estaba completamente quebrada, cansada, enferma, y que perdía constantemente sangre. Entonces fue un desafío actoral que la actriz lo resolvió de una manera brillante, y obviamente filmar en la selva con las complejidades que tiene eso, pues implicó un trabajo de movimiento de la cámara y de las luces que era, pues, que no era menor. A la actriz también la hicimos arrastrarse por el piso en ciertos planos, y también eso llevó a que la picaran muchos bichos y muchas cosas, y pues obviamente eso también, pues, entró dentro de la complejidad del manejo de la escena.